hagas algo en esa hora. I want you to do something in this hour. Antes de arrancar, before we start, puede ser que algunos se asusten. Some of you might be afraid. Así que mire a tu vecino. So look at your neighbor. Y dile, hoy necesito espacio. And say, today I need space. Dame espacio. Give me space. Dile a él así. Si hoy tú me ves saltar, gritar. Come on, I want to shout today. Correr. If I gotta run. Pegar una patada al aire. If I have to kick. No te asustes conmigo. Don't get afraid. Es que llevo un año esperando este congreso. Is that I have a year waiting for this congress? Para que Dios me active. So God can activate me. Para que venga una nueva revelación en mi vida. So a new revelation can come. Hace un año estoy esperando. I've been waiting. Algo nuevo descender sobre mí. Something new is gonna come over me. Y esta es la noche. ¿Dónde lo voy a recibir? ¿Hay alguien que puede recibir esa palabra ahí? Si tú no recibes acá, hay miles en la internet a través de una pantalla que lo va a recibir. Cuando la palabra está siendo lanzada, si usted ve que tu hermano está medio, ¿para quién será? If you see your brother and sister looking si usted ve que él está medio distraído, who is the word for? Haga F. Say, do this, snatch it. Y arrebate las dos. And snatch it. Pero hoy nada se puede perder. But today nothing can be lost. Es que vengo desafiado. And then I came to challenge. O todo. Everything. O nada. Or nothing. Todo para la iglesia. Everything for the nada church. Para el infierno. Alguien está entendiendo esa palabra aquí. Shora cabra caso cobra sai canaraya. Es necesario que usted entienda. Es necesario que usted entienda. It is necessary for you to understand. La profecía número uno. The number one prophecy. Es la sagrada escritura. Is the scriptures. Nada la supera. Nothing is above es la revelación completa y perfecta. Is the complete revelation. Si Dios no te habla por la Biblia, if God doesn't speak to you through the si Bible, Dios no te convence por la Biblia, he even doesn't convince you through the Bible, no soy yo el que te voy a convencer. I'm not going to convince you. La palabra número uno, the number one word, es la Sagrada Escritura. Is the Holy Scriptures. Luego Dios me puede usar en el don. Then God can use me. Lo bueno de ser profeta. The good thing about being a prophet. Y lo malo de ser profeta. And the bad thing about being a prophet. Lo bueno de ser profeta. The good thing. Es que Dios me puede usar a mí. Is that God can use me. Y lo malo. And the bad. Es que yo no puedo usar a Dios. Is that I cannot use God. Si Él me usa. If He uses yo te me, voy a hablar. I will speak. Pero si Él no me da palabra. But if He doesn't give me no word, te la voy a inventar. I'm not going to invent pero it. Que Dios te va a hablar. Te but va God a hablar. Is going to speak to you. Lo bueno de predicar aquí. The good thing about preaching here. Por gracia de Dios, vamos a muchos congresos. By the grace of God, we go to a lot of congresses. No busco estar en congresos. Don't seek to be in congresses. Busco estar en el centro de la voluntad de Dios. I seek to be in the center of the will of God. Pero lo bueno de estar aquí. But the good thing about being es here. Es que a veces vamos a algunas iglesias. Is that sometimes we go to some churches. Y la gente está así. And people are like this. A ver con qué me convence. Let me see if he convinces me. Pero cuando vengo acá. But when I come here, el año pasado, last year, está como este año. It's like this year. La gente no está así. People are not like la this. Gente está, dame lo mío. People's dame like, lo give me mío. Mine. Give me dame mine. Lo mío. Give me mine. Esta es una iglesia sedenta. This is a church que Dios necesita. That is thirsty. Dios necesita that God needs un corazón abierto an open heart para poder hablar. So he can speak. Estoy en el mismo río que estaba fluyendo el pastor. I'm in the same river that the pastor was estoy flowing. En el mismo río que estaba fluyendo el pastor. I am in the same river the pastor was flowing. Me encantó la imagen que pusieron acá de humo. I like the image of smoke that he put here. Es que cuando leo la Biblia, it's when I read the Bible. Algunas cosas me choca el corazón. A few things confront my heart. Yo temblo. I shake. Y todas las veces que temblo. And all the times I tremble, shake. Algo hay escondido ahí. Something hidden is there. Y en el secreto uno descubre. And in the secret is discovered. No es acá que yo necesito funcionar. It's not here where I need to function. Es con la rodilla dentro de mi habitación. It's with my knees meditating. Estar aquí.
being here es el resultado is the result de mi búsqueda con Dios. Of me seeking God. Yo no espero subir acá, a veces me funciona. I don't come up here to see the works. Yo estuve con él hoy. I was with him today. Por eso sé que él va a funcionar. That's why I know he's going to function. Cuando leí, cuando vi esa imagen, when I saw this image, y el pastor trajo la palabra, and the pastor brought the word, curiosamente el sacerdote, el sumo sacerdote, curiously the priest, él tenía una vestimenta diferente, he had a different clothing, era curiosa, it was curious, pero también reveladora, but also revelatory, en su pecho, and in his chest, 12 piedras. He had 12 simbolizando las 12 tribus de Israel. The 12 tribes of Israel. Rubén, Isaacar, Zebulón, Naftalí, Leví. All the names. Te podría mencionar todas las tribus. I can mention all the tribes. Él llevaba las 12 piedras en el pecho. He had the 12 stones en on su his hombro. Chest. The tribes on his shoulder. Y Tumín. He had those two names. Que significaba el sí y el no de Dios. They signified the yes and no of God. En la borda de su vestimenta. At the border of his campanas y romanas. Tunic. Cuando él caminaba, when he would walk, hacía ruido. He would have bells. Lo curioso es que él miraba la cara. It would make sounds. Su cara decía, his face would en una say, franja de oro, in santidad gold, a Jehová. Holy to santidad a Jehová. Holiness to Jehovah. Él caminaba, he would walk, con esta vestimenta, with this clothing, las 12 piedras, and the 12 stones, las 12 tribus, and the 12 tribes, Urim Tumim, and the yes and no, la revelación. Revelation. Las romanas. On his knees. Adoración. Worship. La franja. Un Dios que es santo. Es decir, a God that is holy. Cuando alguien le miraba, in other words, when someone would look at him. Solo en caminar, just by him walking. Él estaba diciendo, he was saying. Israel. Israel. Camine en adoración. Walk in worship. Bajo la revelación. Under the revelation. De un Dios que es santo. Of a God that is holy. Ahora cuando él caminaba, now when he would walk, la gente decía, people would say, wow, wow, qué vestimenta, what kind of clothing, qué revelación, what revelation. Ahí Dios dijo, God said, cuando vaya a mi presencia, when you go to my presence, lleve un incensario, take an incense, llene el lugar de humo, fill up the place with smoke. Y yo quedé en eso, y yo me quedé con eso, and I stood with that, y leí así, and I read, la casa se llenó de humo. The house was filled luego with smoke. Dios derramó su gloria. Then God his glory. Isaías capítulo 6. Isaiah chapter 6. Cuando Salomón inaugura el templo. When Solomon inaugurated siempre the temple. Y la casa se llenó de humo. The house was filled with smoke. Luego Dios derramó su gloria. Then God his glory descended. Yo pensé conmigo. I said with me. ¿Por qué Dios le gusta tanto el humo? Why does God like so much smoke? Para decir. To say. Primero humo. First smoke. Luego gloria. Second glory. Es que cuando el sumo sacerdote, is that the high priest, llenaba el lugar de humo, he would fill up the él iba a desaparecer, he would disappear. Y Dios solo derrama su gloria. And God, cuando el hombre desaparece, when you disappear, cuando nadie puede ver el hombre, when no one can see man, es ahí que Dios derrama su gloria. That's when he mi función, my function, mi tarea, my homework, es hacer is to do con que su gloria sea derramada. That his glory y cuando su gloria sea derramada, yo salgo de escena para que él aparezca sobre ti. Ay, 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 ay. El peligro más grande, the biggest danger is, es que cuando dice la gloria, is that when the glory descended, nosotros dividimos ella con Dios. Un poquito para ti. We say a little bit. Un poquito para mí. We divide a little bit for me. Un poquito para ti. A little bit for you, God. Un poquito para mí. A little bit for me. Él dice, mía es la gloria. He says, mine is y a glory. Otro no la daré. And I will not give to anyone. Es decir, in other words, o te aplaude a ti. Are you, o me aplaude a mí. You clap God or o you está clap tú. Me. Is it you? O estoy yo. Or is it me? O hoy. Today, yo quiero que solo Él esté. Así que aplaude la grandeza de ese Dios aquí. Clap the glory of God. Aleluya. Unción. Anointing. Versus gloria. Versus glory. Unción. Anointing. Gloria. Glory. Unción. Anointing. Es Dios conmigo. Is God with me. Dios más hombre.
God plus man es igual que unción. Is the same thing as anointing. Pero gloria, but glory es Dios solo. It's just God. Mi función, my function es a través de la unción que Él me ha dado, through the anointing He's given me, manifestar la gloria. Manifest the glory. Cuando la gloria se manifiesta, when the glory manifests, yo desaparezco, I disappear, para que Él aparezca. So He can appear. Vengo a decirte de parte de Dios, I came to tell you from God, es tiempo de dejar que Dios aparezca en su vida. It's time for God to let God appear in your life. Es tiempo de salir de escena para que Él sea visto. It's time for you to come out of scene so He can be seen. El don no puede ser más amado que el dueño del don. The gift cannot be more than the owner. Aleluya. Yo no sé si es una buena manera de comenzar. I don't know if this is a good way to start off. Pero yo sé que Dios ya está hablando. But I know God is already speaking. Yo sé que Él ya está hablando. I know that He is speaking. Yo sé que Él ya está hablando. I know that He is speaking. Arrabasho cobra y hacer y que vinarazo. Aleluya, qué alegría está acá. Oh, it's so great to be here. Cuando vine acá el año pasado, when I came here last year, el altar estaba en llamas. The altar was on fire. Yo vengo un año después, I came a year later, y las llamas están aumentando cada vez más. And the fire is increasing more. Dile a tu vecino, si no te gusta el fuego, tell your neighbor, if you don't like fire, retírate. Then leave. Pero si te gusta la gloria, bienvenido a la presencia, a la presencia. But if you like the glory, welcome to the presence of God. Vamos, vamos, yo te dejo dos minutos más. Dos minutos, dale a Él la gloria. Yo desaparezco, dale a Él la gloria. Dale a Él la gloria. Del postre. Are you ready for the cherry? Yo ya estoy llenito, hermano. For the dessert, I'm already filled. Ya comí mi porción. I ate my portion. Solo me quedaría decir, Dios te bendiga. I just want to say, I can just say God bless. Pero este congreso, but this Congress, es algo fuera de lo común. Is something out of normal. No se explica. It explains. No está en el control del hombre. It's not in the control of man. Está en el control de Dios. It's in the control of God. Dios me dijo, guarda tu iPad. God said, put away your iPad. Tu iPhone. iPhone. Tu sermón. Your service. Porque your no se trata de lo que tú quieres hablar. It's not about what you want to speak. Se trata de lo que yo quiero hablar. It's about what I want to speak. God. Y yo dije, pero ¿y cómo voy a hablar? And I said, how am I going to speak? Y Dios me dijo, hoy quiero que dependa totalmente de mí. And God said, I want you to depend on me. 100% dependeron de mí. 100%. Al mirarme si una Biblia. A Bible is admirable. O si un sermón. A message. No quiere decir que soy desprolijo, que no haya estudiado. It doesn't mean that I have not studied the scriptures. Esto solo quiere decir, this just means que hoy quiero depender 100% de Dios. That today I just want to depend 100% on God. ¿Está conmigo? Are you with me? Okay. Dile a tu vecino. Tell your neighbor. Hay personas. There are people que son tan frías. They are so cold, pero tan frías, but so cold, que cuando usted se acerca a ella, that when you get close to them, usted sale estornudando, you start sneezing, resfriado, you have a sick, a cold. Diga, parece una heladera. It's like they're ice. Pero dile, hay otras personas, but there are other people, que cuando usted se acerca a ella, that when you get close to them, parece que el aire acondicionado no funciona. It's like the AC doesn't work. Y dice, ¿qué es lo que pasa, cara? Says, what is este happening? Sector de la iglesia está demasiado fuerte. Está caliente. No es que el aire no funciona, es que te tocó estar al lado de alguien encendido por el fuego de la presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Se te acercó al lado de alguien. Se te
sentaste al lado de alguien, if you sat next to someone que tiene fuego de Dios en la vida, that has fire of God in their life, te aseguro que por culpa de él, I assure you that because usted of them, va a salir un poco quemado, you will leave a little bit burned. Mira, una de las cosas que a mí me molestaba, one of the things that would bother me, una de las cosas que me inquietaba, one of the things that would, de vivir en un barrio pobre, living in a poor neighborhood, era que yo me bañaba ahí a la iglesia, I would have to take a shower to go to church, me echaba perfume, I would put on perfume, y cuando iba a la iglesia, and when I would walk to the church, justo alguien quemaba basura, at that moment somebody would burn garbage, y largaba humo, and a lot of smoke would come out. Por más fuerte que era mi perfume, although my perfume was strong, yo pasé cerca del fuego, I went through the smoke, me quedé con olor a humo, through the fire. Yo no sé si usted me está entendiendo, I don't know if you're understanding, pero es imposible, but it's impossible, que esté cerca del fuego, that you're close, y to the que fire, alguien no sienta el olor a gloria que va a quedar en su, and that someone feels the glory that will be on you. God is here. Me daría algunos minutos. Would you give me a few minutes para transmitirte la palabra? To transmit the word. Vamos a hacer dos cosas. We're going to do two things. Vamos a ministrar la palabra. We're going to minister the word. Y permitir que Dios nos ministre. And permit God to minister to us. Dios te puede hablar. God can speak to you. Antes. Before. Mientras. During. Y después. Or after. Dios no necesita. God doesn't need. Que termine la reunión. That the reunion is finished, para que yo comience a profetizar, so I can start prophesizing. El don puede comenzar a fluir ahora mismo. The gift can start flowing right now. El asunto es entender, is to understand, si Dios quiere que comience, que el don tiene que fluir ahora, if God wants the gift to flow now, o después, or later, pero sé algo, but I know something, donde hay demanda, where there is demand, hay palabra, there's word, donde hay demanda, where there's demand, hay unción, there's anointing, donde hay alguien que dice, where there's someone, dame lo mío, give me what's mine, el cielo si vuelve, the heavens, para contestarlo, respond. Okay. Es curioso. It is curious. Que siempre que comenzamos a profetizar, that every time we start prophesizing, la gente siempre dice, people always say, parece que los profetas solo ven los que se asientan en la primera fila. It seems like prophets only see the people in the front. Nunca profetizan los que están atrás. They never prophesy to the ones in the back. Vamos a comenzar de atrás para adelante entonces. We're gonna start from the back. El Espíritu de Dios, the Spirit of God, está aquí. Is here. Y él vino, and he came. Interesado en hablar. Interested. A quien está dispuesto a escucharlo. To speak to those who want to speak to him. Hay personas que se esfuerzan. There are people. Hay personas que se esfuerzan. There are people that work themselves. Que se dedican. That they dedicate. Yo los llamo de cazadores de la presencia de Dios. That they're seeking the presence of God. Es decir, si una ciudad, if it's a city, está demasiado difícil encontrarla, it's too difficult to find. Ellos no tienen problema en viajar. They don't have problem in traveling. En viajar kilómetros de distancia. Traveling kilometers of distance. Para buscar donde está la presencia. To seek where the presence is. Yo necesito algunos buscadores de presencia acá. I need some seekers. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios está aquí. God is here. La presencia de él es fuerte. The presence of la presencia de él es real. His presence is real. Cuando yo voy para acá, when I come here, hay allá demanda de palabra. There's demand of word. Cuando yo voy para allá, when I walk over acá there, hay demanda de palabra. There's demand of word. Es que no sé qué hacer ahora. I don't know what to do. Hasta las 12 va a quedar pequeña la reunión. I think 12 a.m. is going to be too little. Levante sus manos. Raise your hands. Usted mismo. Eso. Dicho así. ¿Están juntos? Are you together? Dale la mano a él entonces. ¿Usted creía? You believed.
viajar tan, que iba a viajar tanto. That you were going to travel a lot. Sin escuchar a Dios. Without listening to God. Dios te esperaba aquí. God was waiting for you. Por here. Eso él te dijo. That's why he said. Compre el boleto de avión. Buy the ticket. Viaje. Travel. Porque necesito hablarles. Because I need to speak to you. El Espíritu Santo los trae. The Holy Spirit brings you. Para algo nuevo. For something new. Para algo diferente. For something different. Para algo especial. For something special. Que ustedes estén juntos. That you are united. Muchos estuvieron en contra. Many have been against. Muchos no estuvieron de acuerdo. Many have not been in agreement. Usted ha sufrido mucho por eso. You've suffered a lot because pero, of that. Pero había una promesa sobre ti. But there was a promise over you. Que Dios te daría. That God would give you. Una familia nueva. A new family. Mucha gente oró. Many people prayed. Y clamó a Dios. And cried to God. Diciendo, Señor, intervenga. Saying, God intervene. A bendecir. To bless. Veo una ciudad. To a city. San Francisco. San Francisco. Veo la ciudad de San Francisco. From the city of San Francisco. Rima y Shem. Veo una persona. I see a person. Desde allá de la ciudad. From that city. Que se levantó con sueño. That he woke up sleeping. El sueño de formar una familia digna. Oh, the dream of forming a family. Y el Espíritu Santo dice. And the Holy Spirit says. Yo escuché. I heard. El clamor. Your cry. De Elvis. Of Elvis. Yo escuché el clamor. I've heard the cry. De Elvis. Of Elvis. Y dice Dios. And the Lord says. Hasta Elvira. Even Elvira. No entendió. Didn't understand. Cuando usted dijo when you said que algo nuevo that something new iba a suceder en la familia, was going to happen in the family. Pero Dios te ha permitido but God has permitted estar en ese lugar, you can be in that place, viajar desde tan lejos, travels from so far, para decirte to say, la familia Núñez, the family Núñez no se pierde por nada. They're not going to be lost. Hay un manto de consagración. There's a mantle of consecration. Que Dios derrama sobre su vida. Of your life. Voy a obrar en Guadalupe, ribla shere quebrasori candaraya soa. Porque cuando hablo Elvira, when I speak Elvira, Dios me habla que salió de ti. God said that it came out of you. Pero cuando menciono Guadalupe, but when I say Guadalupe, Dios me dijo que él trajo a su vida. God said he brought her to. El padre te manda decir. The Father tells you. Yo los atraje a mi presencia. I brought you to my presence. Ya no será lo mismo en aquella localidad. You're not going to be the same in that place. Veo que tendrán que ir a una ciudad llamada Santa Rosa. I see you're going to go to a city called Santa Rosa. Veo que tendrán que ir a esta ciudad para hablar con algunas personas. You're going to go to this place to speak to some people. Y cuando vaya a hablar con esas personas, and when you go to speak to those people, ya Dios estará acomodando todo. God will be accommodating everything. Este es el nuevo tiempo. This is the new time. Para tu casa. For your house. Para tu familia. For your family. Y te hablo de esa forma. And I speak to you para que way, tú entiendas. So you can understand. Que lo que yo te di, what I gave you, nadie te lo va a quitar. No one will take away. Nadie te lo va a quitar. No one will nadie. Take away. Hay alguien que debería celebrar a Dios aquí. Yo siento Dios en ese lugar. I feel God in this place. Hay una presencia de gloria. There is a presence of glory. Hay una demanda del cielo. There's a demand from heaven. Bendito Dios. Pero yo no puedo permitir. But I cannot permit que la casa de adoración, that the house of worship, se convierta en un lugar de show. Can become a place of me. Es por eso. It's for that. Que tengo que ser sabio. That I have to have wisdom. Para permitir. To permit. Que en todos los momentos. That in all the moments. Él siempre sea glorificado. He is always glorified. Cuando usted ve que alguien está profetizando. When you see someone prophesizing. No te concentres al profeta. Don't concentrate yourself on the prophet. Sino en el Dios que está usando el profeta. But in the God. That he has been using the prophet. Si es algo que tengo miedo. It's. Si es algo que tengo miedo. It's something that I am scared of. Es ocupar un lugar que no me corresponde. It's to take someone's place that is not mine. Por eso cuando percibo que Dios se está moviendo.
That's why when I perceive that God is moving, yo quiero desaparecer al instante. I want to disappear instantly. Dios está aquí. God is here. ¿Me permite transmitir una palabra de Dios? Do you permit, allow me to say a word of God? Tome asiento algunos minutos. Please be seated for a few minutes. Aleluya. Muchas gracias. Thank you very much. La última vez que estuve acá, the last time I was here, mi esposa estuvo conmigo. My wife was with me. Para aquellos que no me conocen, for those that do not know me, yo me llamo Ronnie. My name is Ronnie. Tengo 31 años de edad. I am 31 years old. Soy casado. I am married. Muy bien casado. Very well married. Marido de una sola mujer. Husband of one wife. Hoy hay que aclarar todo, hermano. You tengo gotta be dos clear. Hermosos hijos. I have two kids. Beautiful kids. Mi esposa no vino. My wife couldn't come. Porque hay un tercero en camino. Because there's the third one on the way. Ella está de 7 meses de embarazo. She's 7 months pregnant. Por eso no pudo estar en el cuerpo presente. That's why she couldn't be here physically. Pero nos está mirando a través de internet. But she's watching us through the internet. Que Dios te bendiga. May God bless you. Desde acá enviamos bendición. And we send you blessings. A todos de Argentina. Everyone in Argentina. Y Brasil. Brazil. Que nos está mirando en vivo ahora. That are watching us. Desde Kansas City. Kansas City. Enviamos presencia de Dios a través de las bendito Dios, mande fuego para allá, mande fuego para allá, mande fuego, fuego para Argentina, fuego para Brasil, fuego para Santiago del Estero, fuego para República Dominicana. Ahí la base quebrase, quebrase. Aleluya, aleluya. Send fire to Argentina, the Dominican Republic, and Brazil. Yes. Yes. Alabado sea Dios. Dios mío, ¿qué es eso? Wow. Ahora entiendo por qué Dios dijo a Moisés. Now I understand why Moses said, God said to Moses, quítate la sandalia. Take your sandals off. Porque en mi presencia, because in my presence, no es para ser sentida de a medias. It's not so you can feel halfway. Tienes que sentir el calor de mi presencia. You gotta feel the heat of my presence. Tienes que sentir la llama bajo tus pies. You gotta feel the fire under my feet. Quita de tus pies. Take from your feet. Lo que te impide el contacto directo con Dios. What does not help you be arranca de su vida. Snatch from your life. Lo que te impide de sentir la presencia 100%. What does not allow you for the presence of God to descend? Okay. En esa noche me acompaña un obrero de la iglesia. In this night, someone from my church. Él está a cargo también de una iglesia. Accompanies me. He also has a church. Una de nuestras iglesias. One of our churches. Él está responsable. Se llama Juan. He is responsible. His name is John. Cuando no me acompaña mi esposa. When my wife is not with me. Siempre me acompaña Juan. He always comes with me. Ustedes se van a dar cuenta que Juan trae canas. You'll notice that he has gray hair. Yo soy amigo de muchos. Soy amigo de muchos. I am friends with many. Pero tengo algunos amigos. But I have a few friends. La mayoría de mis amigos. The majority of my friends. Trae canas en su cabeza. Have gray hair. Algunos la pintaron. Some of them. Pero. Dyed their hair gray. Pero trae canas en su pelo. But they have gray hair. Porque amigos de mi edad. Because friends of my age. Me aconseja lo que me conviene. They advise me what they think I should do. Pero amigos que son mayores que yo. But friends that are older. Me aconsejan desde su experiencia. They will advise me based on their caminar un poquito más que yo. They walked a little bit more than I. Por eso no me va a decir qué me conviene. That's why he's not going to tell you what si no va a decir. He's going to say. De lo que yo conozco. What I know. Es por acá el asunto. This is, you should go this way. Curiosamente. Curiously. Samuel era muy joven. Samuel was very young. Y Eli ya era viejo. And Eli was very old. Dios habla a Samuel. God spoke to Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Levanta. Samuel wakes up. ¿Y a dónde va? Where does he go? A Eli. ¿Quién era Eli? To Eli. Who was Eli? Su pastor. His pastor. Sí, pastor. Yes, pastor. Si yo no te llamé. I didn't call you. Anda a dormir. Go sleep. Sigue durmiendo. He continues sleeping. Se acerca. He draws closer. Yahweh, el Todopoderoso. Yahweh, the All Powerful. Y le dice, God, says, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Él dice, oh. He says, oh. Eli. Eli. ¿Qué necesita, pastor? What do you need, pastor? Yo no te llamé.
I didn't call you. Siga durmiendo. Keep sleeping. Tercera vez. Third time. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Esa es la voz de mi pastor. That's the voice of my pastor. Sí, pastor. Yes, pastor. ¿Qué necesita? What do you need? Yo no te llamé. I didn't call you. Mi pregunta es, my question is, ¿qué tan parecida? How close es la voz de Dios is the voice of con God la voz del pastor to the voice of the para pastor. Que todas las veces que Dios le dice, so every time God él dice, es mi pastor que está hablando. He says, it's my pastor. Déjame decirte algo. Let me tell you, Dios something. Te puede hablar, God will make da revelación, the revelation. Pero siempre, but always, la voz de Dios será igual a la voz de su pastor. Dios solo pastor. Tiene una voz. Dios no voice. Tiene dos voces. God doesn't have two voices. Hallelujah. Estoy muy agresivo. Am I very aggressive? Me voy a poner peor entonces. Because I'm going to get worse. Es que hay gente que dice, this is what people say. Es que Dios habló algo a mi pastor. Dios habló algo a mi pastor. Is that God spoke something to my pastor? Pero a mí no me dijo lo mismo. But he didn't tell me the same thing. Dios no tiene dos voces. God doesn't have two voices. Dios tiene una voz. God has one voice. Y la voz de Dios, and the voice of te aseguro, God, I assure que you, es parecida, that is close to, o igual, or the same, a la de tu pastor, of your pastor. Por eso cuando vamos a algunos congresos, that's why when we go to some y comenzamos a predicar, and we start preaching, la gente dice, people say, mi pastor predicó la semana pasada de eso. My pastor preached last week about that. Es que él no tiene dos voces. It's because he doesn't have two él voices. Solo tiene una voz. He only has one voice. No importa si estoy en Brasil, Argentina, Chile, it doesn't matter o Japón. It doesn't matter if I'm Japan. Lo que Dios te estaba hablando, what God is speaking, te va a seguir hablando. He's going to keep speaking. Porque él solo tiene una. Because he only has one voice. Voz. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Podemos comenzar? Can we start? Abra la Biblia conmigo. Please open your Bibles with me. He pensado mucho qué hablar esa noche. I've thought a lot about what to speak tonight. Y dejé de pensar, and I stopped thinking. Cuando escuché la voz de Dios, when I heard the voice of God, la voz de Dios fue clara y me dijo, the voice of God was clear and said, vas a activar. You're going to activate. Esta es una noche de activación. This is a night of activation. El pastor te activó para entrar a la presencia de Dios. The pastor activated you so you can enter the presence of God. Y ahora queremos activar los dones que estaban adormecidos adentro de ti. Now we're going to activate the gifts that were hay sleeping inside of you. Hay gente acá que tiene, sabe que tiene, pero people, quizás arrabashe quebracana raiga. La ceniza te impide de ver el fuego. There are people here that have or that have not been able to see the gifts hoy they have. Te vamos a sacudir en el nombre de Jesús. And today you're going to be shaken by the power of God. Dile a tu vecino, te voy a incomodar. Tell your neighbor, I'm going to make te you uncomfortable. Voy a molestar. I'm going to bother you. Pero que te voy a ver en llamas, te voy a ver en llamas. But I'm going to see que te voy a ver lleno de Dios, te voy a ver lleno de Dios. But I'm going to see you filled with fire, filled with the presence of God. Okay. Libro del Génesis. Book of Genesis. Capítulo 3. Chapter 3. Verso 10. Verse 10. Génesis capítulo 3. Genesis chapter 3. Versículo 10. Verse 10. Quien encontró diga amén. Whoever found it say amen. Quien no encontró diga misericordia. Whoever didn't find the biblical verse say mercy. Si usted no encontró Génesis todavía, if you still can't find the book of Genesis, pase acá que quiero orar para que usted acepte a Cristo. Please come to the altar. I want to pray for you so you can accept Jesus. Usted necesita un encuentro. You need an encounter. Génesis capítulo 3 versículo 10. Yo voy a esta palabra es una palabra de activación. This is a word of activation. Tenga en cuenta que nosotros que traemos un ministerio profético, please take into account us to have nunca a prophetic ministry. Nunca tratamos de traer un buen sermón. We never try to bring a good message. No se trata de un buen sermón. It's not about a good message. Se trata de obedecer a la voz que nos habla. It's about obeying the voice that speaks to us. Juan Bautista tenía un solo mensaje. Un solo mensaje. One message. Y este mensaje, and this message, llevó a cabo un ministerio exitoso. Le permitió tener un ministerio exitoso. Allowed him to have a successful ministry. No se trata de ti. It's not about you. Sino de quien está dentro de ti. Of who's inside of you. Okay. La primera activación que quiero soltar en esta hora, the first activation I want to release today, va a ser destinada a tres personas. It's going to be destined to three people. Las mujeres. Women. Los varones. Men.
y los hijos. And the kids. Si el hijo no está, usted tiene hijos, usted la puede arrebatar también. If your kids are not here, you can snatch the blessing for your kids. Dice la palabra del Eterno. The word of God says. Y él respondió. And he responded. Oí su voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y respondió y Dios le dijo, ¿quién te dijo, quién te mostró que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y Adán le respondió, la mujer que tú me diste. ¿Ah? Por compañera, me dio del árbol, yo comí. Dios se acerca a la mujer y dijo, God got close to the woman and said, Eva, ¿qué es lo que hiciste? Eve, what did you do? Y la mujer le dijo, and the woman said, la serpiente me engañó. The serpent tricked me. Dios se acerca a la serpiente. God gets close to the serpent. Y le dijo, and says, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Then the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed. Polvo comerás. More than all animals, domestic and wild, you will crawl on your belly, growling in the dust as long as you live. Polvo comerás. You will eat dust. Polvo comerás. You will eat dust. ¿Cuándo? When? Todos los días. Every day. De tu vida. Of your life. Versículo 15, verse 15. Ese me hace temblar. This is the one that makes me nervous. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el... Ay, 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 ay. Segura ahí, segura ahí, segura ahí, segura ahí. And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. Guarda esa palabra. Take that word with you. Dios crea algo. God created something. Y era algo tanto que peligroso. It was something dangerous. Y le pone en el medio del jardín. And he puts it in the middle of the garden. En el medio. In the middle. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. It was the tree of good and evil. Dios dijo, en eso no toquen. God said, do not touch that tree. Porque el día en que toquen eso, because the day you touch that, por alguna razón ustedes van a morir. For whatever reason you're going to die. Se van a matar. You're going to die. En eso no toquen. Just don't touch it. Cuando usted sabe que algo es peligroso para sus hijos, when you know something is dangerous for you, ¿qué hace usted? What do you do? Lo esconde. What do you do? You hide it. Si el cuchillo es peligroso, if the knife is dangerous, y hay niños en la casa, and kids are in the house, ¿qué hace tú? What do you do? Si hay venenos que mata rata, if there are poisons that kill rats, cucarachas, roaches, ¿a dónde lo guarda? Where do you hide them? Dios dijo, esto puede provocar la muerte a mis hijos. God said this can provoke the death of my kids. Pero no lo voy a esconder. But I'm not going to hide. No voy a poner espinas para guardar. Le voy a poner en el medio. I'm going to put it in the middle. Porque todos los días, because every day, ellos van a pasar, they will go through, y no van a comer, and they're not going to eat. No porque está escondido, not because it's hidden, sino porque me aman, because they love me, y por amor a mí, and because the love of me, no lo van a tocar. They will not touch it. Escucha. Listen. Tu obediencia, your obedience, no debe ser porque algo está expuesto o escondido. It shouldn't be because something is exposed. Tu obediencia debe ser por amor a los mandamientos. Your obedience must be because you love ordenó, his commandments of what he ordered you. Dios dijo, el bien y el mal, God said good and evil. Eso no puede conocer. Eso no puede conocer. That you cannot know. Qué curioso, ¿verdad? How curious, really? Hoy, today, cuanto más yo conozco del bien y del mal, the more I know about good and evil, más sabio soy. The more wisdom I have. Es decir, fulano es sabio. Because if that person is conoce lo bueno y lo malo. If they know good and evil, pero Dios por alguna razón dijo, but God for whatever reason esto said, no quiero que ustedes sepan. I don't want you to know this. ¿Qué es lo que Dios está tratando de evitar? What is God trying to avoid? Dios estaba diciendo, God was saying, este árbol, this tree, es lo bueno y lo malo, is the good and evil. No haga, no decida ustedes. You don't decide. Deje eso para mí.
Allow me to decide. Solo yo voy a decir qué es bueno, qué es malo. I will know what's good and bad. El día que ustedes quieran decidir qué es lo bueno y lo malo, the day you want to decide what's si van a matar, evil, you're gonna kill yourself. Van a morir. You're gonna die. Por eso no toquen. That's why do not touch it. Eva come. Eve eats. No pasó nada. Nothing happened. Le dio a su marido. She gave it to her husband. No le pasó nada. Nothing happened. Hasta que Dios se acerca. Until God drew closer. Y comenzó a pasar algunas cosas. And a few things started to happen. Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? God said, Adam, where are you? Porque cuando hay equivocación, Dios sabe a dónde va a buscar. Because when there's things that are wrong, God yo te di autoridad como cabeza. God put Adam as y te voy a buscar como cabeza. And I'm going to find you as head. ¿A dónde estás, Adán? Where are you, Adam? Es que Señor. Is it Lord? La mujer. The woman you gave me. Vivía tranquila en mi jardín. I was resting in my garden. Cuidando mis plantitas. I was taking care of my plants. Nunca te la pedí. I never asked you for it. Tú me la mandaste. You gave me this woman. Del día que esta llegó. The day she arrived. Siento que me falta cosas. I feel things are missing. Ella llegó y ya me falta cosas. She came and things are missing. Yo no te la pedí. I didn't ask you for tú her. Me la mandaste. You gave her to me. Y Dios dijo, okay, ya sigo contigo. And God said, okay, I'm going to continue with you now. Eva, Eve, ¿qué hiciste? What did you do? La serpiente. The serpent. No es de hoy. It's not of today. Que uno echa la culpa al otro. That we're always blaming someone. No es de hoy que alguien echa la culpa al otro por el error que ha cometido. It's not because we're always blaming people for the things that we've done. Ahí Dios se acerca, dice Eva. God says, Eve. Quédate aquí. All right, remain here. Si Dios siguiera la charla. If God continued talking. Iba a decir serpiente. He was going to say serpent. ¿Qué hiciste? What'd you do? Y la serpiente iba a decir. And the serpent would say. Estaba poseída. I was possessed. El diablo me usó. I was possessed. Al final, at the end, todo cae para el diablo, ¿verdad? Everything is the devil's fault. Dios viene ahora a la serpiente. Now God comes to the serpent. Símbolo de Satanás. Y le dice a ella. And says to the serpent. A partir de hoy. That is symbolism of Satan. Te autorizo. From today I authorize. Te habilito. Te habilito. I debilitate you. Te autorizo. I authorize como consecuencia al pecado de ellos de alimentarse sin, del polvo of eating from the dust, todos los días de su vida. All the days of your lives. Pregunta. Question. ¿El hombre fue hecho de qué? The man was made out of what? Man was made out of what? ¿Cuántos que polvo levanta la mano? How many believe is dust? Raise your hands. ¿O fue del barro? Or was it made out of mud? Votación para polvo. Votación para dust. Barro. Mud? Polvo? Was it barro? Dust? Was it mud? Hay una mezcla de confusión ahí. There's a mix of confusion there. Hay gente que dice, ¿usted vino a aclarar o trae más dudas? There are people that are saying, are you confusing me? ¿Qué es el barro? What is? Sino la mezcla de agua. It's the mixture of water. Con polvo. And dirt. Dios agarra el polvo. God takes the dust. Hombre. Man. Y echa un poco de agua. And he puts a little bit of water. Esa mezcla. That mix. Se hace barro. Becomes mud. ¿Quién es el agua? Who is the water? El hombre solo. The man alone. Es polvo. Is dust. El hombre más Jesús. The man plus Jesus. Es barro. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Is mud. What is God saying? Diablo. Devil. A partir de hoy. Starting from te today, autorizo I authorize alimentarse to de aquellos que caminan seco de mi presencia. That eat dry of my presence. That are dry of my presence. De ahora y más. From now on. Aquellos que no quieren andar conmigo. Those that don't want to be en with comunión. Me. In communion. Aliméntate de ellos. You can feed yourself off el of them. Hombre sin Dios. The man without God. Vuelve a ser polvo. Becomes dust. Pero el hombre con Dios. But the man with no God es solo barro. It's not only, porque la Biblia dice que de su interior brotarían ríos de agua. Ay. Yo vengo a decirle a alguien que tú nunca vas a andar seco de la presencia de Dios. Hay un río que está brotando en su mire dos o tres personas. Y dile, jamás. And say never again. El diablo se va a alimentar. The devil will feed off. De su vida. Of your life. Porque tú no vas a estar seco. Because everything is going to be. Camina conmigo.
Walk with me. Que hay un río que fluye de mi vida. Hay un río que fluye de mí. Hay un río que fluye. Hay alguien que tiene río acá. Déjame ver. Déjame ver. Arrabashe que vinara suriana rayaso. Ponga atención acá. Pay attention here. Dios dijo serpiente. God says serpent. Pasa. Over there. Lejos. Far. Lejos. Far. ¿Quién simboliza la serpiente? Who was the serpent? Serpiente lejos. Serpent far away. Para allá. Over there. Eva. Eve. Sí, papá. Yes, father. Abra los ojos. Open your eyes. Me imagino Dios dialogando con su creación. I can imagine God speaking with his creation. Dice, hija, vas a sufrir mucho para dar la luz. Eve, you're going to suffer a lot when you give birth. Hija, te voy a dar algo hoy. Daughter, I'm going to give you something today. Hoy pongo enemistad. Today I am going to put hostility entre tú, between you y ella, and her. Ella quién, papá? Her. La who, que father? La que está caminando lejos. The one that's walking from afar. Cuando Dios dice a Eva, when God says to Eve, pongo enemistad entre tú y ella, I'm going to put hostility between le you está and dando her. A Eva un don. He's given Eve a gift. Un talento. A talent. Si Eva fue la primera mujer, if Eve was the first woman, a través de Eva todas las mujeres recibieron ese don. Through Eve all women will receive that gift. Para. A ver los varones primero, pónganse de pie. Come on, I want the man first to rise up. Muy bien. Very well, very well. Gracias. Tome thank asiento. You, thank you, thank you. Ahora todas las mujeres pónganse de pie. Now women get up. Mira, permanezca. Mire, yo dije así, los varones párense y fue automático. I said man get le dije up, a las hermanas, póngase de pie. Ya le voy a explicar, es que esa palabra está revolviendo el espíritu acá. Está dando vuelta el espíritu. Abrache quebrasa y candaraya. Ya sigo con los varones. Pero déjame decir a la mujer ahora, rabache quebrasa y que Dios mira a Eva y dice, eres tú la enemiga de ella. God sees Eve and says, la enemiga del diablo número uno. You are the number one enemy of nunca the fue el hombre. It was never man. Siempre ha sido la mujer. The woman is the enemy en toda la the Biblia. In all the Bible, usted no va a ver Dios diciendo, you will not see God pongo enemistad entre el hombre y la serpiente. Between man Dios and dijo, the es la mujer. He said the woman. Por eso es muy difícil. That's why it's very difficult que una mujer le guste. That a woman likes. Aunque sea en bromas, that even if you're joking, jugar con la serpiente. Women don't like to play with serpents. Los varones no. Not men. Unos tienen miedo. They don't. You're not afraid of them. Otros como yo. Like me. No le tienen miedo. I'm not afraid. Escuches. Listen. Cuando Dios dice a la mujer, when God says to the woman, eres tú la enemiga de ella. You are the enemy of her. Eva recibe un don. Eve receives a gift. La ciencia llama del sexto sentido. The science calls it the lo que la ciencia sense. Llama sexto sentido. What science calls sixth sense. Yo llamo don de Dios. I call gift of God. ¿Cuál es este don que usted tiene y no lo sabe? What is the gift that you have? El don es you este. This is the gift. A partir de hoy, starting from today, te doy condición. I give you conviction de percibir tu enemigo to persecute a la distancia. Your enemy from a distance. Es por eso. That's why. Que cuando tu esposa dice, that when your wife says, aléjate de ella. Leave away apártate from her, de ella. Apart from her. Ahí tú dices así, es que tú ves cosas donde no hay. And the man says is that you're seeing things where cuando there isn't. Tu hija dice, when your daughter says, papá, father, es que ese hombre is it that man? No es tu amigo. It's not your friend. Y tú dices, hija, lo está juzgando, no and lo conoce. Say, my daughter, stop judging the man. Es que papá no estoy juzgando. Is it, es que Dios me dio la habilidad de percibir por dónde viene mi enemigo. Abra, se quebra y se quebra. Ay, yo siento a Dios aquí. ¿Dónde están las que están activando ese don ahora? Es por eso que hay mucha gente que dice, that's why a lot of people say, que casi todas las mujeres son profetas. That almost
almost all the women are prophets. No, no estoy diciendo que todas las mujeres son profetas. I'm not saying that every woman is a prophet. Estoy diciendo que la que se alinea en Dios, I'm saying the one that aligns to God, es ayuda idónea, is the helper. Cuando Dios dice vas a ser ayuda idónea, when God says you're going to be a helper, ella tenía que tener algo, she had to have something, que él lo necesitaba, that he needed. Porque si yo puedo hacer todo, because if I can do everything, ¿para qué necesito ayuda? Why do I need a helper? Yo sé que algunos hombres me van a apedrear. I know some men are going to throw rocks at me. Pero necesito ser fiel a esa palabra. But I need to be faithful to this word. Ponga atención acá, ponga atención acá. Listen to this. Ayuda idónea. Helper. No la demonia. Not the demon one. La mujer lejos de la serpiente, the woman far away from the es una bendición, is a blessing. Pero cuando ella se asocia a la serpiente, but when she becomes associated, es más peligrosa, she's more dangerous. Porque mira, mira, una mujer que camina con la serpiente, a woman that works with the serpent, lo primero que hace es caminar cascabelando, the first thing she does is she's walking, llamando la atención por donde pasa, calling the attention where she's walking. Uno percibe de lejos, you perceive it from quien camina lejos y quien camina cerca de ella. You can see who's walking with her. Si usted está al lado de una mujer de Dios, pregunte, ¿usted camina lejos de la serpiente o camina cerca? If you're next to a woman of God, say, do you walk close with the serpent or far away from the serpent? Una mujer que camina muy cerca de la serpiente, a woman that walks very close to a serpent, camina cascabelando, she's walking around shaking her body, vivoreando, she's being a, llamando la atención, she's calling her the attention. Pero estas solo llegan, but these only come, cuando se despierta el don que Dios ha dado algunas, but some of them have a gift. ¿Por qué Eva es ayuda idónea? Why is Eve a helper? ¿Por qué Dios dice a Adán? Why does God say Adam? Vas a trabajar la tierra. You're going to work the land. A partir de aquel día, from that day on, Adán tenía que trabajar. Adam had to work. Así. Like this. Con su mente. With his mind. Con su mirada. With his eyes. Con su ojo. With his. Y cuando el hombre está así, su espalda queda. And when the man is doing this, his back. ¿Cómo queda la espalda? How does the back become? Vulnerable. Like es ahí que llega la ayuda idónea. That's where the helper cuando el comes. Hombre está trabajando, when the man is working, concentrado, concentrated, enfocado, focused, la mujer está cuidando, the woman is helping, en la intercesión, en el ayuno, velando por la casa. Es decir, acá no te va a meter, acá no, con mis hijos no, con mi familia. Ay, 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 ay. Yo no sé si hay alguien que está recibiendo esa palabra. Aleluya, aleluya. Si usted es casado y está al lado de tu esposo, dile a él, enfócate en lo que Dios te ha dado. If you're married, tell your husband, trabaje tranquilo. Porque voy a cuidar en oración, en ayuno, voy a velar. Habla ser y habla y hacer y que era habla y azor y abrazar. Tranquilo, ya voy para los varones. Primero estoy acá. All right, I'm first talking to the women. Now I'm going to talk to the men. Es por eso. It is therefore. Que son más las mujeres que trabajan intercesión. That there's more women that work in interceding. Que los varones. That men. Porque la mujer habla más. Because the woman speaks more. Y si habla más. And if she speaks more. Va a orar más. She's going to pray more. Usted dice a un hombre. If you tell a man. Ore por mí. Pray for me. Él va a orar. He's going to pray. Padre. Father. Bendice al pastor. Bless the pastor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pide una mujer que interceda por ti. Tell a woman to Padre, for you. Bendice Father, al pastor, su esposa, pastor, sus hijos, su entrada, su salida, su economía, lo que tú le has dado, lo que viene en camino. Guárdalo de todo mal. Entra con providencia. Va cortando los cielos, los aires. Déjame decir, si levanto un ejército de guerreras intercesoras en República Dominicana, en Kansas. Ay, 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 ay. Hay alguien que me está entendiendo aquí. Pastor,
¿Qué es lo que usted está diciendo? Lo que profetizó el profeta Joel. What is this pastor saying? En los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. It says in the later days. Sobre vuestros hijos, that the Lord will hijas, pour his spirit. Siervos, siervas. It says that in the later days God will pour his Holy Spirit on his servants. Hay hombres llorando hasta hoy. There are men that are crying till today. Porque no escucharon. Because they didn't hear. Cuidado de la serpiente. They weren't watching the serpent. No, que tuve cosas donde no hay. They were cautious because they kept saying, you're seeing don, things. Mi enemigo percibo de lejos. It's a gift I can see from far no away, te the metas woman ahí, says. No te metas ahí. Don't go there, don't go there. No, que está viendo cosas donde no hay. Is that woman you're seeing things that are not de there. Hoy adelante, but today on, Dios abrirá tus ojos más todavía. God will open your eyes more. Dios abrirá tus ojos más todavía. God will open your eyes more. Ahora que los varones pongan de pie y ayuden y que se quede con las mujeres paradas. I want the man to stand. Todos los varones next to the woman. Diga, hasta ahora era Eva. Say, till today I was Eve. Pero ahora es un equipo. But now is a team. Ahora es un equipo. Now is a team. Y este equipo nadie rompe. And no one breaks este team. Equipo nadie derriba. No one. Esto no fue el plan del hombre, fue el plan de Dios. No fue el hombre que inventó, fue Dios. This wasn't the plan of man. This was plan of God. Era baiso que vinara suri andara ya se. Era maya sori ebraseri que vinara sai. Dios dijo así. Pondré enemistad entre la simiente de ella y tu simiente. I say the following, that there's going to be hostility with your seed. Si la serpiente simboliza el diablo. Si la serpiente simboliza el diablo. If the serpent symbolizes the devil. ¿Quién sería la simiente del diablo? Then what is going to be the seed of the devil? Los the demonios. Demons. La simiente de la mujer. The seed of the woman. ¿Quiénes son? Who are they? Los hijos. The kids. Curiosamente. Curiously. La mujer no tiene simiente. The woman doesn't have seed. Es el varón que tiene simiente. It's the man that has the seed. La mujer lo que tiene es un óvulo. The woman only has ovules. Que es el receptor de la simiente. And receives the seeds. Ahí Dios dijo. That's where God said. Entre tu simiente. And your seed. Y tu simiente. And your seed. La teología te va a decir. And this is what theology is going to say. 3:15, that Genesis 3:10 es una profecía acerca de Cristo y María. It's talking about a prophecy about pero Jesus déjame and Mary. Decir que también Genesis but 3:15, let me tell you also that this means es una profecía para tu casa. It's a prophecy for your house. Es una profecía para tus hijos. It's a prophecy for es your una kids. Profecía para tu hogar. It's a prophecy for your house. Es una palabra de activación para ti. It's a word of activation for you. El hombre tiene simiente. The man has the seed. La mujer tiene óvulo. The woman has ovules. Para que usted me entienda mejor. So you can understand better. El día en que tu papá y tu mamá, the day that your father and your mother, your mother and your father, no es uno. It wasn't one. Es millones. It's millions. La mujer tiene el óvulo receptor. The woman is the one that receives. El hombre tiene la simiente llamado esperma. And the man has the seed called sperm. Es algo compuesto de una cabecita y una colita. It's something composed of a head and a tail. Parecido a un sapito chiquito, ¿cómo se llama eso? It looks like a little frog. Eso que usted dijo ahora. Rana cuajo, no me sale esa palabra ni a palo. I couldn't say that word, but it's like a small little frog, it looks like. Parece un sapito chiquitito. Looks like a small little frog. ¿Verdad que sí? Right? La colita. The tail moving. Y la cabeza. And the head. Y va nadando. And it goes swimming. Va nadando. Swimming. Encuentra el óvulo. It finds the oval. Y curiosamente. And curiously. Para llegar ahí, to arrive there, tuvo que nadar mucho. He had to swim a lot. Es que tú no sabes. Because you don't know. Que cuando tú eras informe todavía, that when you still weren't tú ya nadabas en contra de la corriente. You're already swimming against the current. Segura. Hold on.
La ciencia dice, the science says, que en tu genética, that in your genetics, esa colita, that tail, va nadando, 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 is going swimming, hasta que el óvulo, until the ovum, abraza, hugs, crea una capa envoltoria, and it makes a cap y lo primero que hace, and the first thing it does, corta la cola, it cuts off the tail. Queda solamente la cabeza en el óvulo. Only the head and the ovum. No me entendió, que aclaro. You didn't understand. Es que desde mi muy pequeño, mi genética decía que nací para ser cabeza y no para ser. What I'm saying is the genetics is saying. En mi genética, in my genetics, ya está escrito por Dios. It was written by God. Yo no nací para ser cola. Yo nací para ser cabeza. Es por eso que usted se tiene que activar. Como arrabashe quebrada bacaya sori quebra sacanaraya. Conmigo Dios escribió mi historia. Y desde muy pequeño, say with me, yo nací para ser cabeza. I was, since I was small, I was born to be head, not tail. No cola. Not tail. Por eso que tu espíritu rechaza cualquier cosa. That's why your spirit rejects. Usted no nació para cualquier cosa. Certain things, because you weren't. Por eso tu espíritu rechaza cualquier cosa. That's why your spirit rejects. Usted no nació para cualquier cosa. You weren't born to just do anything. Cuando nace, when you're born, la simiente, the seed, le damos nombre de hijo. We give the name of son. Dice así. It says the following. Su simiente. His seed. La simiente de la serpiente. The seed of the serpent. Te va a morder el talón. It's going to bite your heel. Te va a morder el calcañar. It's going to bite your heel. Es decir, in other words, va a caminar con dificultad. You're going to walk with difficulty. Te va a arrastrar un poco. You're going to struggle a little bit. Porque una madre que ve a sus hijos en la droga. Because a mother that sees es el hijo de la serpiente que atingió mi caminar. Se metió con mis hijos. Cuando una madre ve a un hijo sufriendo. When a mother sees a child suffering. En el alcohol. Es el diablo que le mordió el talón. It's the devil that bit. Ella camina, she's walking, pero camina con dificultad. But she's walking with difficulty. Cuando una madre mire ve sus hijos y perdiendo, when a mother sees ella se arrastra, she's por, crawling, porque su calcañá está herido. Because her heel, pero la profecía has been beaten. Es, la profecía es, the prophecy is, el que nace de ti, what is born of you, nació con propósito, was born with a purpose, aplastarle la cabeza a la serpiente. Vengo a profetizarte. Tus hijos nacieron para arruinar el infierno y los planes de Satanás. To ruin the devil's plans. Si tu hijo está ahí, búsquelo y dile: tú naciste con propósito. Le va a arruinar los planes al enemigo. If your child is there, say, you were born to ruin the plans of the devil. Era bashe que binara suriandarai. Vamos, hazlo, 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 hazlo. Aleluya. Dame esa cámara. Give me this camera. Carlos. Carlos. Tú naciste. You were born. Con propósito. With a purpose. Dios prometió. God promised. A una mujer llamada María. A woman named Maria. Que sería madre de un varón. There was. Y ese varón nacería con propósito. Hay una unción pastoral que recae sobre su vida. Esta unción pastoral, te dice el Espíritu, es para romper con la estructura del infierno. Naciste para traer palabra de restauración. Naciste para dar vida a lo que se estaba muriendo. Cumpla con lo que Dios te ha. Siento Dios aquí. I feel God here. Siento Dios aquí. I feel God is cuando here. Estaba profetizando a la cámara, when I was prophesying to the cameras, yo vi una flecha hacia ti. I saw an arrow towards vi una you. Palabra hacia ti. A word towards you. El Espíritu Santo te dice, the Holy Spirit says, ninguno, no ninguno, one, no one, de lo que yo te di, of what I gave you, si va a perder, will be lost. Tendrás el honor behind de verlo en la plataforma, but en el altar, sirviendo, alabando, adorando. Una va a cantar, el otro va a predicar. Veo el obrar de Dios. Yo te di palabra de restauración. No fue el hombre. Yo te di palabra de restauración. I gave you a word of restoration. It wasn't man.
en contra muchas lenguas opositoras. And although a lot of opposing tongues, que decía que de la noche a la mañana, that were saying from the, ¿cómo va a ser? That out of nowhere, how is it going to happen? Tú has creído a Dios y no a los hombres. You have believed God and not men. Tú has creído a Dios y no a los hombres. You believe God and not men. Y por creer a Dios y estás viendo el resultado. And because you believe God, you're seeing the results. Dice el Señor. The Lord says. Lo levantaste al momento justo. You rise him in the right moment. Lo que tú hiciste, lo hiciste a la hora correcta. What you did at the correct time. Algunos no entendieron. Some didn't understand. Algunos dijeron, pero ¿por qué tan rápido? Some people say, why so fast? Para algunos fue rápido. For some it was pero fast. Para mí era la hora, dice el Señor. But for me it was the time. Dice el Eterno Lord. Para ti. Dice el Eterno para the ti. The eternal God says. Hay un río que comenzó a fluir. There's a river that started flowing. De milagros. Of miracles. Milagros. Miracles. Porque ese proceso de enfermedad. Because the process of sickness. Fue para habilitarte para grandes milagros. Was to bring you for big todos miracles. Los miércoles. Fluiré con milagros sobrenaturales a través de ti. Mándate decir el Eterno, la unción que yo te di no es para un tiempo, es para la vida entera. Muchas personas te dijeron, many people told you, tienes que ser más flexible. You have to be more flexible. Es que usted habla muy duro. You speak too strong. Esta fue la palabra que he puesto en tus labios. That's the word that I put no in your la lips. Cambies. Don't change it. No la cambies. Don't change it. A unos si fueron. Although some left, porque dijeron es que habla muy duro. Because they said you were too hard. Sin santidad. Without holiness. Nadie verá al Señor. No one will see God. Esa es la palabra que da vuelta a tu corazón. That's the word that santidad. Holiness. Compromiso. Oración, seriedad, compromiso, excelencia. Te hablo de esa forma para que perciba que yo jamás he estado lejos en tu proceso. Maya sori alabasho rebla kasori ebla ya suri komana hasuri andaraya. Yo siento Dios aquí, yo siento Dios aquí. I feel God is here. Venga pastor, venga, 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 venga rápido. Please come pastor. Sheri abla iso komina kanaraya soa. Póngale las manos sobre sus manos. Please put your hands over his hands. Aquel día, that day, yo habilité un tiempo nuevo. I put a new day. Aquel día se inauguró. That day was inaugurated. Un tiempo nuevo. A new day. Una ocasión nueva. A new occasion. Donde el río no dejará de fluir. Where God will not stop flowing. E enseñará a la gente a temer mi palabra. You will show people my word. E enseñará a la gente a temer mi nombre. Para eso te he levantado. That's why para I provocar have... temor. Temor. Rabashuri Kevin Akandaray. Muchos se preguntan cómo puede crecer en una ciudad donde es difícil con mensaje tan fuerte. Y el Espíritu Santo te dice, eres fiel a lo que yo te digo, no aflojes. Algunos estaban por hacer algunas reuniones para hablarte. Pastor, tenemos que cambiar algunas cosas. Tenemos que cambiar algunas cosas. Pero Dios está diciendo, no aflojes. Carlos es el hijo de ellos, el pastor asociado. Bendito sea el nombre del Señor. Ribasheri quebra y sori candara y aso. Irimaya sori era bla y sori candara y aso. Cuando tú creías que lo iba a perder. When you thought you were going to lose everything. Cuando tú creías que ya se estaba acabando todo. When you thought everything was finished. Cuando tú creías que se estaba oscureciendo muchas cosas. When you thought a lot of things were dark. Yo te di fe. I gave you faith. El don de fe. The gift of faith. Aquel día. That day. Tu fe no fue la misma. Your faith wasn't the same. En la oración que tú dijiste. In the prayer you said. Señor, ahora no. Lord, now no. No estoy preparada. I am not prepared. No tengo la fuerza necesaria. I don't have the necessary strength. Aquella oración. That prayer. En lágrimas. And tears. Trajo de vuelta.
brought again lo que tú pediste. What you asked. Ninguno se iba a perder. None of them were going to be lost. Ninguno se iba a perder. None of them were going to be lost. Mi unción irá y aumento. The anointing increases. La unción irá y aumento. The anointing will go increasing. La unción irá y aumento. It will go increasing. Rebashori que viara basu. Era basuri era blaya seri que vinara suri andaraya. Así te mueves en el don que Dios te ha dado. That's how you move in the gift God has given you. Dice el Señor. The Lord says, cuando cumplas 30, when you're 30 years old, es decir, de acá a 5 años, and Shira vaya ser y brazo cobra sacandara ya ser. Rikevinara yo sori que habla ya so. Ira maya shori que brase que vina candara. Mirarás sentado en el sofá de tu sala. You're going to be sitting down on the sofa in your living room. Un varón pequeño. A man. Que te va a sonreír. That is going to smile. Y te va a decir, papá, ¿quién te enseñó a hacer todo eso? That is going to say, Father, who taught you? ¿Quién te enseñó a hacer todo eso? Who taught me how to do all these things? Porque lo que yo te di. Because what I told you. Pronto. Soon. Va a comenzar a fluir. It's going to start flowing. Veo que algo viene en camino. I see that something is coming on its way. Y va a ser y que viene a candaraya. Voy de ahora a 5 años. Now and 5 years from now. Voy a adelantar el proceso en su vida. I'm going to advance the process in your life. Voy a acelerar el proceso en su vida. I'm going to accelerate it. Es curioso que la Biblia dice. It is curious that the Bible says que Marta cuidaba de los asuntos de la casa. That Martha was taking care of the things of the house. María cuidaba los asuntos. Bendito Dios de gloria. Yo estaba profetizando a una María, pero ahora Dios me dice, profetiza una Marta. Rabasheri quebrasai, erabashe quebracandaraya. Es que trataba de conectar la palabra. Dios me dijo, allá fue una, acá es otra. Rabashe irablase quebinarasai. Dice el Espíritu. The Spirit says, es hora. It's time de avanzar por cosas mayores. To advance for bigger things. De avanzar por cosas mayores. For advance for bigger things. Tú vas a promocionar a muchos hombres de Dios. You're going to promote a lot of men of God. Tú vas a promover a muchos hombres de Dios. You will promote a lot of men of God. El don que Dios te ha dado. The gift that God has given you. Va a ser con que muchos salgan del anonimato. It will be that a lot of people come out of it. Y cuando algunos salgan del anonimato. From tú not, también saldrás del anonimato. You also will come out of not. Lo que Dios está diciendo. What God is saying. Es no diga pequeño. Don't say small. A lo que yo haré grande. Of what I'm going to do big. No diga tengo algo pequeño. Don't say I have something small. Que recién está comenzando. It's just started. Porque Dios te dará. Because God will give. Una productora. A producer. Todo lo que tenga que ver con producción, filmación y toda everything esa onda. That has to do with filming, producing. El Espíritu Santo te dice. The Holy Spirit says, lo que tú has sembrado al pastor de esta casa. What you have lo vas a cosechar. Miles de veces, ay, habla yashe, era bacanaraya. Dios le ha dado el don de la excelencia. Dios le ha dado el don de la excelencia. Y lo está perfeccionando a través de su vida. Cuando él dice, vamos a hacer eso, y tú dices, no, vamos, esta es la idea, agárrela. Esta es la visión, agárrela. El asunto es eso. Era más o quería hablar y azor y que vinara. Siento Dios aquí. I feel siento God siento Dios aquí. Siento Dios aquí. Siento Dios aquí. Y vaya quebra y azor. Di conmigo, excelencia. Una vez más, por favor. One more time, say excellence. Grite a los cuatro cantos. Shout it. Este será un sello de esta casa. Este será uno de los sellos de esta casa. Siento Dios aquí.
Gira abaixo, cobra, se quebra sobre a naranja. Tú dijiste cuando comenzó el año, voy a sembrar en las cosas de Dios. You said I'm going to sow in God, the things of God. Voy a comenzar a sembrar en las cosas de Dios. I'm going to start sowing in God. Pero va a llegar un momento en que Dios va a sembrar en mi vida. But there will be a time that God will sow in my life. Ese momento ha llegado, dice el Señor. The Lord says that time has arrived. Ahora yo voy a sembrar en su tierra, dice el Espíritu. Now I am going to sow in your Ahora land. Yo voy a sembrar en su don, dice Abraham. Siento Dios aquí. Siento Dios aquí. Cuando tú dijiste, quiero conectarte con algunas tierras, con algunos territorios. Dios está habilitado para tomar ciudades y países. Apúrate para el portugués, dice el Señor. Tome clases de portugués. Estudie el idioma. Porque Brasil será como tu tercera casa. Guárdelo, estudie. Ay, 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 ay. Qué cosa más loca. Pero yo te veo, Rimajase, que Brasil. Podría Dios comenzar en su vida en cualquier otra ciudad, pero arrancó allí porque allí es la capital para todo. Y el Señor te dice: te abro las puertas de esta nación, te habilito para esta nación. Brasil también es tu territorio. Apodérate de aquella nación. Mira que a veces Dios nos habla algunas cosas media chifladas. Chifladas se dice. Una cosa media loca, media que rara, ¿verdad? Fíjese que esos días estaba en Argentina. Ya terminé lo que te estaba diciendo. Porque por ahí uno viene y pa y lo deja colgado ahí. Es que tú me estabas hablando. No, Dios es específico. Dice así: por ventura comenzaría algo Dios sin terminar o dejaría la mitad. Dice: yo no te dejaré mientras no haya terminado lo que comencé a hacer contigo. Agarró el gancho. Escuche eso. ¿Qué horas son? Ya es que mi reloj se paró la batería. Mira. Si paró la batería, si estancó la hora, mira, no sale la hora. Entonces no me puedo guiar por el reloj, no me puedo guiar. Ponga atención acá. Tome asiento un minuto. Please be seated for a minute. Estaba en Argentina. I was in Argentina. Y escuché la voz de Dios. And I heard the voice of God. Tenga la foto para cuando yo te diga la foto, la suelte. Estaba en Argentina. I was in Argentina. Yo necesito que los que estén filmando ahora, por favor, no filmen. I need the people that are filming now no longer. Si está transmitiendo film. Por internet, por ahora corte. If you're transmitting through the internet right now live, please shut it off. Gracias por entender. Thank you for understanding. Estaba en Argentina. I was in Argentina. Y Dios me dijo. And God said. Agarra el celular. Grab the cellular y mande un mensaje de texto and send a text a un número que yo te voy a dar. A number that I'm going to give you. Yo no sabía.
queja. He was crying all day. Cuando está por disparar, when he's about to, entra un mensaje de un número desconocido. Commit suicide, he receives a message. Cuando él lee el mensaje, when he reads the message, tira el teléfono. He throws the cell phone. Y me pregunta, ¿quién sos? And he says, who are you? Yo dije, no te voy a decir quién soy. I said, I'm going to tell you who I am. Porque no quiero que estés ligado a un nombre. Because I don't want you to quiero be connected que estés conectado con el que te dio la vida. I want you to be connected to the one that gave you life, God. El médico, pero ¿quién es usted? He said, but who are yo you? Yo soy un pastor. I said, I'm a pastor. Y Dios me dijo que te escribiera eso. And God told me to write this to you. El médico, yo vivo en México. He said, I live in Mexico. Y le dije, ¿por qué te estás por matar? I said, why you want to commit suicide? Es que atraparon mi familia. It's because they captured my family. Y están encerrando toda la familia. And they're capturing all my family. Para mí, for me, es mejor quitarme la vida. It's for, better to commit que suicide. Que es meterme preso. And they then lock me porque up. Me quieren sacar información. Because they want to take information from me. Y digo, ¿cómo te llamas tú? And I said, what is your name? Y el médico, soy de apellido Guzmán. And he said, my last name is Guzmán. Y ahí entendí por qué Dios me dijo no te identifiques. And that's where I understood when God said don't identify yourself. Le dije salga de la ciudad. I said leave the city. Cambia de ciudad. Change from city. Busque otra ciudad. Find another city. Busque otro sitio. Find another place. Vaya para otro lado. Go somewhere else. Déjame decirte algo. Let me tell you something. El Espíritu Santo. The Spirit, the Holy Spirit. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Cuando da vida. When he gives life. Transforma. He transforms. Libera. He delivers. Salva. Saves. Bendice. Transforma. Transforms. Dí conmigo, transforma. Say transform. Restaura. Restores. Bendice. Blesses. Da vida. Gives life. Restaura. Restores. Transforma. Transforms. Bendice. Hasta el día de hoy. Till this day. Yo tengo contacto. I have contact. Con la familia de aquel hombre. With the family of this man. Él no sabe que su familia me escribe. He doesn't know that his family writes to me. Me contaron una historia muy loca, muy rara. They told me a strange, crazy story. Pero Dios hasta el día de hoy. But God until today. Está transformando. Is transforming. Está cambiando. Is changing. Está trayendo liberación. He's bringing deliverance. Yo siento. I feel. Que Dios va a usar familias. That God is going to use families. Dios va a usar tu familia. God is going to use your family. Dios va a usar tu familia. He will use your family. Para cambiar. To change. Para cambiar. To change. Para cambiar. To change. Repita 10 veces cambiar. Repeat 10 times change. Grita, 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 grita. Change. 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 Roba shakana raya soria na raya sor. No veniste de tan lejos. You did not come from far away. Por algo así nomás. Just to come. Por algo pequeño. For something small. Reba shakana raya sor. No viajaste de tan lejos. You did not come from. Para que la historia de tu familia siga igual. So for the story of your family to continue the same. México. México. Mexico. México. Mexico. México. Mexico. Se va a enterar, va a escuchar hablar. Is going to hear. De lo que yo haré en tu vida. Of what I will do in your life. Yo te traje acá. I brought you here. Para traer. To bring. Un antes. A before y un después. And an after. Ustedes dos que están ahí sentados, ustedes dos. You two that are sitting there. Venga, venga, los dos. Come over here. Eso es, ustedes dos, rápido, rápido. Come on, quickly, come on over. Hallelujah, 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 hallelujah. Bendito Dios de gloria. Ponga las manos sobre él. Put your hands over him. Lo que Dios te soltó, lo que Dios te soltó, what God released, no es para un día, it's not for one no day, es para un mes, it's not for one month, es por siempre, it's for always. No se corta, no se merma, no se acaba. God, what God gives doesn't el río finish. Que comenzó a fluir en ustedes, what God is flowing inside of you, no es para algunas horas. No es para algunas horas. It's not only for a few es para mucho tiempo. It's for a long time. Pon tus manos sobre ella. Please extend fuego de Dios her. Sobre su vida. Rabai, rica, sorica. Ustedes me pueden acompañar. Ustedes dos me pueden acompañar. Me acompañan. Dios está acá. Pon el brazo acá con el mío. Dios está. God is. Dios está. God is. Dios está. God is. Hasha, canarada sua.
Techo me fasa y quebra sacando rayas. Siento Dios aquí. I feel that God is here. Veo una ciudad llamada Netherlands. Netherlands se dice Texas. I see Texas. Hay alguien acá de esa ciudad. Rápido, ponte pie. Is there someone levántate. From Texas? Levántate. Aleluya. Quiero que ustedes se junten todos acá adelante, rápido. Aleluya. All the people from Texas, come to the front. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Yes, Lord. Yes, Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Y ustedes, todos ustedes son de allá? You all are from Texas? Gloria a Dios. Glory to God. Shanda bajo. Remana hasuri que vina canara bacanara. Urimana hasuri que vina canara bacaso cobras. Praise Lord. Praise Lord. Necesito mucha gente para ayudar porque esto va a explotar ahora. I need a lot of people because something is going to happen. Está sobre ti. Está sobre ti. Está sobre ti. Está sobre ti. Tómalo, 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 tómalo. Tómalo. Shaike. Reblasai. Alguien que ayúdela, alguien que ayúdela. Riba hasa. Aquí, 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 aquí. Riba se quebre, se quebra ya se que. Rebla ya so. Acá, 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 acá. No hay forma de controlar, se descontroló, se desató, se desató. Hay una unción que se desata sobre Texas ahora, ahora. Imparta, 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 imparta. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Ay, 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 ay. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Shay, 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 shana bajo. Era blacandaraya. So, aleluya, 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 aleluya. Ay, 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 ay. Ay, él desciende, 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 praise Lord, 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 praise Lord. Sharabakanda, rabakanda, 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 rabakanda. Ese testimonio que les conté. Cuando me llega al corazón que me cuentan toda la historia, bendito Dios. Hay gente acá adentro, hay gente acá que está luchando con espíritu de suicidio. Hay gente acá que está luchando con espíritu de suicidio. Acércate, acércate, acércate. Hay gente acá que está luchando con espíritu de suicidio. Venga, venga rápido. Venga rápido, rápido, rápido. There are people here that are fighting with the spirit of suicide. Please come to the front. Bendito Dios, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor. If you're fighting with a spirit venga, venga, of suicide, venga, venga, venga. Come to the front. Bendito Dios, está luchando con el espíritu de suicidio. A spirit of suicide, you're fighting. Please come to the front. Rabasha cabrasa kanda rabakanda rabakanda rabak. Shake abraza quebrina. Eres libre, 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 libre. Ya nunca más pensarás en eso. Nunca más pensarás. Nunca, nunca más, nunca. Gloria, 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 gloria. Sí, Señor. Gloria Álvarez. Gloria, Gloria Álvarez. Álvarez. Gloria Álvarez.
¿Eres tú? Sí, Señor. Por horas te vine ministrando mientras venía a ese lugar. Tú sabías que tendría un encuentro conmigo en esa casa. Tú sabías que yo te esperaba en esta casa, dice el Señor. Tú sabías que aquí yo te iba a marcar con fuego. Reciba esa gloria sobre su vida, es derramada ahora en el nombre poderoso del Cristo en que yo agarre la Shaike Brazakai Soriana Raya. Más. No sé qué día, no sé qué mes, pero así como yo estoy acá hablando, profetizando, Dios está hablando a algunas personas ahora allá en San Pedro. Dios está hablando. El año pasado estuve acá y me hablaron mucho de San Pedro de Macorís. Me hablaron mucho el año pasado. Hay gente allá ahora que nos está en línea y Dios te está hablando ahí. Y hay un joven específico que escuchó una voz que dijo: algún día van a ministrar juntos. Esta voz no fue tu corazón, fue el mismo Dios. Te voy a encontrar en un aeropuerto. Nos vamos a saludar y tú me vas a decir: soy el muchacho de la palabra. Si mandaraya se quebra soriebri andaraya so. Pastor Juan, Juan Carlos, está, ¿dónde está? Ahí está. Es que hay tanta demanda que por un momento me sentí que se me sacaron hasta la. Ustedes sin que les gusta lo de Dios. Ustedes sin que les llega lo de Dios. Siempre me llegan testimonios, siempre me escribe gente de diferentes partes del mundo. A veces con la historia igual, a veces con la historia parecida. Testimonios como la palabra profética que solté ahora. ¿Sabe cuántos mensajes yo recibo por día de personas intentando quitarse la vida? Por día. ¿Sabe cuántos llamados telefónicos, personas que ni me conocen ni hablan? Hasta uno puede sentar y decir: Señor, tanta gente, tantas personas enfrentando o pasando por situaciones. A veces mezclo ciudades, países, naciones, gente de
transformación. Lo que trato de decir es que la tierra está clamando. La tierra está clamando. El próximo congreso no va a ser acá. No va a ser acá. Va a ser en un lugar mucho más amplio, más grande. La convocatoria va a ser mucho más fuerte. Por eso te estuve probando en las finanzas. Porque sí o sí va a tener que depender 100% de lo que yo voy a hacer. Voy a levantar gente acá dentro de la iglesia. Hay gente acá que pasa desapercibido, pero Dios los está prosperando. Hay gente acá que no está diezmando lo que corresponde. Da lo mismo robar un poquito, robar un montón. Él no me dijo que dijera eso, ¿eh? Pero hay gente acá que no está diezmando lo que corresponde. Dice que gana tanto, pero nada que ver, gana mucho más. No, es que el otro es para... ¿Quiere tu palabra? Ahí va, recíbala. Aleluya. Dile a tu vecino, Dios te está hablando. Dios está hablando. Dios está hablando. Dios confirma en el otro lugar. Tu corazón es de bendecir a la gente. Pero el próximo, dice el Señor, que la gente va a venir para bendecir. Y será la cifra que pongo en su corazón. Siento Dios aquí. Siento Dios aquí. Siempre ha sido en fe. Siempre te ha movido en fe. Siempre. La fe que te trajo hasta aquí te lleva a lugares inconfundibles, incomparables. Y manda haya ser y hebraya se quebra sur y comanarasai. Dios va a levantar personas en ese congreso. En ese congreso. Y Dios marcó ese congreso para darte palabra. Es como decía el pastor que recibió la palabra. Dios tiene compromiso con su palabra. Y Dios quiere usar este congreso para cambiar su vida económica. ¿Me está entendiendo? Quiere cambiar su fruto, cambie su semilla. Dios te desafía a hacer en ese congreso lo que tú nunca hiciste en ningún otro congreso. Gente que está aquí que dijo, quiero que Dios ponga un basta en la escasez que estoy viviendo. Yo escuché esta oración. Quiero que Dios ponga un basta en la escasez que estoy viviendo. Y Dios está diciendo, solo cuando tú cumplas mi palabra. Y Dios está desafiando a hacer en ese congreso económicamente lo que tú nunca hiciste. ¿Estoy explicando? Cuando usted cambia tu semilla, Dios cambiará tu fruto. Busque cualquier video mío en cualquier parte de internet, nunca va a encontrar yo hablando acerca de eso. Pero el Espíritu Santo me está inquietando para hablar de eso acá.
Dios. Hay gente en internet, hay gente ahora que nos está mirando y dice: yo quiero bendecir al Congreso, pero no sabe cómo hacerlo. Es necesario que ponga en la página, no sé si página o qué, cuando es lanzada una palabra, si la gente quiere ser parte de esa palabra, ponga un número, algo, porque Dios quiere bendecirla. Hay gente que está en la casa diciendo: ¿cómo quiero sembrar en ese congreso? ¿Cómo lo hago? Haga eso. Dios está hablando a ti. A ti Dios está hablando. A ti Dios te está hablando. Amén. Póngase de pie. Tres bendiciones. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Repita conmigo. Dios me ha dado un don. Mi familia va a aplastar al diablo. Caminé herido, pero sigo caminando. Sigo caminando. Sigo caminando. Y el diablo no te va a parar, no te va a parar, no te va a parar. Por el Padre y el Espíritu Santo, salte y agarre. Recíbalo. Ahí va la segunda, salte y agarre. Recíbalo. El diablo quiere sembrar duda en algunas personas que están ahí. Todo espíritu de duda, ponga la mano en tu cabeza. Dile: fuera. Una vez más. Grite, 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 grite. 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 Ponga la mano en el corazón. Dile: dureza de corazón. Ponga la mano en el bolsillo. Diga así: toda incredulidad que me impide creer a la Sagrada Escritura para ser prosperado y bendecido, todas las bendiciones de Dios por el Padre y el Espíritu, reciba, reciba, reciba. Alguien pegue un grito de gloria aquí. Fuerte sea ese grito de gloria. Levante sus manos, no se mueva. Levante su mano al cielo. Voy a orar para darle gracias. El Espíritu Santo conoce todo. Yo me la acerqué a mi esposa y le dije: hijo, le faltan $25,000 para cubrir este congreso. Y le dije: pero sabe que si Jehová puede llamar a la gente por nombre, si Jehová, porque eso de llamar a Carlos su hijo, eso tiene que ser sobrenatural. Si Dios puede hacer eso, vamos a dejar que él haga lo otro. Él tiene que cubrir. Yo no voy a mandar a los siervos diciéndole: Dios le bendiga. Dios va a suplir. ¿Usted no cree que Él puede suplir? Amén. Levante su mano al cielo. Si alguien siente traer una ofrenda especial y ponerla ahí, yo le voy a dar 2 minutos para que corra. Corra, corra, corra y póngala. Corre y póngala ahí. Si usted siente, hágalo allí. Póngala. El Espíritu Santo hablando. Hay una mujer que vino con un problema en su garganta. El Señor te dice: nunca más sufrirá de eso a partir de esta noche. Nunca más. Todo problema, dolor, infección en el oído, dice el Señor, para esas personas que sufren del oído, nunca más sufrirán del oído a partir de esta noche. Un ungüento de sanidad va a caer en los cuerpos de ustedes mientras duermen. Un ungüento de sanidad va a caer sobre ustedes, aceite de sanidad mientras reposen. Van a ver la mano benéfica de Dios. Si el Señor te tocó o siente y dice: no tengo cash, pastor, aquí tenemos máquinas, puede pasar tu tarjeta allí y dejar la ofrenda que tú sientas para tu Dios.
¿Cuánto bendicen a Dios? Miren, vamos a dar gracia. Levante sus manos al cielo. Ay, Dios mío. El Espíritu Santo lee los corazones. Yo hablaba a mi espíritu y le decía, bueno, la solución de esto es que el año que viene le voy a poner a la gente una donación de $50 para que cada uno dé una donación por los 4 días de congreso. De $50. Y yo decía, ¿lo hago o no lo hago? Porque no puedo estar en este nerviosismo, Señor. Quiero disfrutar. Y a gente uno le da y le da palo y le habla del fuego y aún así no sueltan. Y yo voy a disfrutar mi congreso. El que vino, vino. El que no se quedó. Pero yo quiero disfrutar. Pero como hombre con responsabilidad, no puedo dejar ir los siervos de Dios sin bendecirlo. Eso no es de Dios. Y el varón me dice, pon el precio que yo puse en tu corazón, que ahora ellos van a tener que venir a bendecir. Así que cuando salga la noticia, ya ustedes saben, por el Espíritu. A su nombre. Tienen un año para juntar $50. Levanten sus manos al cielo. Que el Señor nos confirme todo. Amén. Levanten sus manos al cielo. Hermanos, vengan temprano mañana a las 9. No habrá intercesión temprano.